Hola gente, soy Beto de Pedal Shop. El día de hoy la ruta nos llevará hasta el pueblo de Santiago de Tuna. Por invitación de mi amigo Daniel HT, que va a hacer la ruta con sus amigos, así que hoy día los estaré acompañando. Va a ser una ruta dura, son como 160 kilómetros más o menos ida y vuelta, y va a ser un trepadón, así que vamos a ver cómo nos va, no me voy a quedar atrás. Ahí nos vemos, gente. Bueno, ahorita me encuentro en la prolongación Javier Prado. Ya casi a punto de llegar a la carretera central, a la altura de Ceres. Ese será el punto de encuentro ahí con nuestros amigos. Hemos quedado a las 6 de la mañana. Voy a hacer las 6 recién en 5 minutos, así que vamos a ver si ya están ahí. Seguimos avanzando. De ahí, metiéndole ahí un agua de corte. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver. Mi amigo Daniel es un ciclista bravo, le gustan rutas bastante extremas y largas. Y bueno, también es un excelente fotógrafo, así que te recomiendo que lo sigas en Instagram, tiene unas fotos buenísimas de sus rutas. Daniel.photography.ht. Búscalo y realmente vale la pena ver su Instagram. Acá en la carretera central están desviando el tráfico porque alguien se tumbó un poste. Así que vamos con cuidado antes que nos pega un cable eléctrico. Son las 7 y 20 de la mañana. Estamos llegando ahorita a la plaza de armas de Chaclacayo. Y parece que vamos a una parada. No sé si para tomar desayuno o qué será. Acá estamos. Y 40 vamos por el Club Country Club del Bosque. Son las 7 y 57 de la mañana. Acabamos de llegar a la Plaza de Armas de Chosica. Son las 8 y 28. Ya tomamos desayuno. Ahorita estamos empezando a subir. Acabamos de pasar ya a Chosica. Aquí ya estamos saliendo de la provincia de Lima, entrando a la provincia de Guarochirí. Llegando y cruzando el puente Ricardo Palma. Ahorita son las 9 y 23 de la mañana. Estamos ya llegando al peaje de Corcona. Hoy me quedo al último del pelotón. Estoy a las justas. Vamos a ver cómo me va en la subida, que se viene ahí unas setas bien bravas, según lo que he visto en el mapa. Vamos avanzando. Basta que dejes un mes nomás, yo he salido después de un mes. Ay, ya. Sí, ya claro, sí, te cuesta. 9:47, Coca Chacra. Seguimos avanzando. La Oroya, San Damián, San Andrés de Tupicocha, a la derecha. Bueno, gente, hemos venido por toda la carretera central.
hasta que hemos llegado a este punto donde hay un cartel que dice La Oroya para arriba y San Damián hacia la mano derecha. Bueno, esa es la ruta que vamos a tomar ahora. Vamos a salir de la carretera central y nos vamos a meter hacia la mano derecha por el desvío que dice a San Damián. Por ahí tenemos que llegar a Santiago de Tuna. Ahí viene la parte más bonita y más brava de la ruta, full subidas. Ahí vamos. Llegando al Gran Peter. Acá tienen que abastecerse en este punto de hidratante o lo que sea, porque más arriba ya fueron, no hay nada. Así que ya saben. Bueno, ahorita ya estamos a punto de empezar ya a trepar por el desvío. Y lo que me preocupa, no sé si se ve, son esas setas que se vienen. Faltan 23 kilómetros hasta llegar a Santiago de Tuna. 23 kilómetros en teoría es poquito, pero depende, si esa pendiente es así criminal, esos 23 kilómetros se van a hacer interminables, van a aparecer 100. Así que bueno, no conozco la ruta, vamos a ver cómo va. Solo sé que son 2.900 metros sobre el nivel del mar. Así que poquita cosa tampoco es. Pero ahí vamos, pues, avanzando. 10 y 14, hemos descansado un buen rato acá, como refrescándonos antes de lo que viene. Hoy ya va a empezar lo bueno. Ahí vamos. Mi amigo Peter está ahí abajo. Ah, su madre, buena subida. Por allá se ve algo de civilización. Y por acá está mi botella, que felizmente traje dos. Son 24 kilómetros de subida, así que una botellita por lo menos me tiene que alcanzar 12 kilómetros para no quedarme sin nada que tomar más arriba. Ya van 5 punto y pico kilómetros y creo que ya me tiré más de la mitad de la botella. Vamos a dosificarlo, lo más no queda otra. Felizmente traje dos. Si no, no la hacía. Tierra muerta a full. Voy a descansar más. ¿A dónde va? Quiero llegar a Santiago de Tuna, pero hasta que está lejos todavía. ¿Qué? Falta 3 horas. Ah, sí. Sí, faltan 14 kilómetros. Claro. Y cojo el carrito. Más que acá, más que esto. ¡Ah, su madre! Y de ahí llega una donde hay una antena grande, una pampa. ¿Ya? Y de ahí tiene que bajar un poco. Ya, ya. Y ahí por ella ese no, ahí está túnel. ¡Ah, su madre! Sí. Bueno, vamos a ver, pe. Hay tres amigos más adelante, ¿no? Sí. Bueno, esta ruta definitivamente es para masoquistas. Acá disfrutando el masoquismo. Seguimos subiendo. Recién he avanzado 12 kilómetros desde la carretera. Me faltan 12 más y ya son las 12:44, así que he venido a paso de tortuga y falta seguir subiendo un montón. El señor que nos cruzamos hace un rato, que estaba caminando, mencionó que había otro pueblito en Tejetuna. Ojalá que sea verdad para poder comprar más líquido porque me siento deshidratado. Ya me tiré una botella completa, me queda una botella de hidratante, pero siento que me está quedando corto. Seguimos subiendo. Bueno, no sé si se distingue, pero allá al fondo hay un camino en zigzag sobre la matanza y veo un puntito chiquitito que de hecho que en la cámara no se ve y me parece que es un ciclista. No sé si será nuestro amigo Peter que está aún en camino y no ha tirado la toalla. Puede ser. La primera bajadita en 15 kilómetros. ¡Ah, madre, qué alegría! Lo malo es que es cortita. Ni 100 metros.
15.3 kilómetros y hemos llegado a un pueblito, no sé cómo se llama, ojalá que haya tienda, si no voy a morir deshidratado, ya no tengo nada de agua. Amigo, ¿tiendita por acá hay? Si pasas por aquí, acuérdate de ese cartel verde que está al fondo que dice Anexo La Merced de Chilca. Acuérdate de esa casa que tiene una escalerita afuera con una baranda de color azul y una puertita azul a un costado. En esa puertita del costado de color azul tienes que tocar si es que quieres comprar algo, porque por ahí no hay otro lugar donde hacerlo. Sí, ¿6.3 kilómetros? Acá con los burritos. Este burrito. Los burritos. Lo único que me está preocupando es la hora. Son las 3:30. Me parece que estamos llegando a la parte más alta de la ruta. Ojalá. Ojalá, porque eso quiere decir que viene una bajadita. Terminamos como para ir descansando un poco. ¡Ay, bajada! ¡Qué alegría! Muerto. ¿Qué tal, Beto? No pare. Estábamos llamando, bro. No tengo línea. Bueno. ¿A qué hora han llegado? ¿A las 12? No, hace media hora, ¿no? ¿Ah, sí? Tranquilos. Habla. Pero bien, papu, ¿eh? Buena trepada, te has metido. Peter sí está desaparecido, no sé dónde está. Bajó, se quitó. ¿Sí? Ah, chuma, supuse, sí. Vale. Compadre. Sí, a nomás, ¿ah? Está una acá, chiquita. Sí, sí. Me equivoqué, me fui al pueblito de allá. También salía. Ah, sí, chuma. Estaba en duda, dije, ya, nada, me regresé, no sabía si... Yo también, estaba bajando, pero bueno. El dron, ya se fue con su dron. Sí, ve. Buena trepada. Ya, pues, doctor, ahí no, nos veremos en Lima en otra oportunidad. Pues. Voy a seguir todavía para... ¿Vamos a ¿qué le pasa? Vamos a estar en Chacra. Ah, almorzando, porque no hemos almorzado. Sí. Santiago de Tuna, a mi derecha. Misión cumplida contra todo pronóstico, ya había tirado la toalla ya. He estado tratando de conectar a la pequeña bestia, pero no ha sido posible, así que... Voló hace unas horas, un rato, pero ahorita se ha puesto rebelde y no quiere volar. Como es la hora avanzada, son 4:36 de la tarde. No quiero que me dé la noche en la trocha antes de llegar a la carretera central. Así que, caballero nomás. Ya era oportunidad para usar la pequeña bestia en otro momento. Ahorita ya se le empieza a caer. Y faltan 24 kilómetros. Unos cuantos de subida y el resto de bajada hasta la carretera central. Así que vamos avanzando. Lo importante es que contra todo pronóstico llegué. Pero bueno, ahí vamos.
tarde. Pórtate bien. Y aquí de nuevo en la iglesia Santísima Cruz de Cocachacra. Pasamos por acá como las 10:15, ahorita son las 5:44. Ahora sí, a regresar a casa. Vamos a poner las lucecitas. Sí. 6:27 p.m. Acabo de pasar el desvío hacia Santa Eulalia. 6:43 p.m. Acabo de pasar la Plaza de Armas de Chosica. 7:39 de la noche. Acabo de pasar la entrada hacia Huachipa. Ya estoy cerca ya de Ceres y de Santa Anita. Y así llega a su fin nuestra ruta del día de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahí nos vemos, gente.